El divorcio es algo que no está en el corazón de Dios y que no es que Dios nos castiga en, en un divorcio, sino que el mismo divorcio trae consecuencias sí. a nuestra vida. El divorcio fue, es, es una, algo que el ser humano abrió la puerta ¿eh? uh -huh. por el egoísmo del corazón. hay diferentes casos, verdad? cuando se trata del divorcio, a veces son los dos que deciden. sabes que no podemos vivir juntos. mejor cada quien por su lado. y es como que un divorcio más pacífico, no uh -huh. como que entre ellos, aunque si hay niños involucrados, nunca es un proceso pacífico para el niño jamás. entonces, hay que tomar eso en cuenta. es muy importante. primero, que nada quiero decir que no estamos a favor del divorcio. Eso vale. es eh, eh, evidente en la palabra de Dios. Dios no está a favor del divorcio. Porque causa te, tanto porque, dolor. Porque causa dolor. Uh -huh. y, y, y eso trae una ruptura en el alma. Eh, es un trauma que sucede en, en uh -huh. nuestras vidas y en el corazón de los demás. Pero como le preguntaban uh -huh. a Jesús, le dijeron, oye, pero pues entonces, ¿qué? La ley de Moisés dice que, que, que está permitido divorciarse. Y Jesús les dijo, por su terco corazón. Uh -huh. O sea, por el terco corazón, por el eh, rebelde, por esa razón existía esa ley en la, en la ley judía pero el día de hoy qué sucede con los hijos de dios uh -huh. bueno número uno tenemos que entender que que no es el deseo de dios pero si tú has pasado por un divorcio estás en un divorcio que ¿Qué va a pasar? Número uno, yo recomiendo siempre tratar de restaurar la relación. El número uno es ese, pedir perdón a Dios. Y Dios dice en Primera Juan 1, 9 que Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí. Número dos es perdonar. Sí. Perdonar a la otra persona, perdonar a tu pareja, perdonar a, a tu expareja en este caso, perdonar uh -huh. el dolor que eso dejó en tu vida, el daño que quedó, porque quedó como un trauma, porque uh -huh. estamos sabiendo que un trauma sí. es como una, una marca, ¿verdad?, sí. que queda en lo profundo del alma y que a veces nunca se quita o lleva mucho tiempo, pero con uh -huh. Dios todo es posible. Así es. Entonces, perdonar es, 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 el, es el segundo paso. El tercero es someter todo a Dios, decir Ok, mi vida ahora, Señor, te pertenece, uh -huh. cometí uh -huh. este error o me hicieron este error. Pero ahora someto toda mi vida a tus manos. Cualquier nueva relación que se vuelva a iniciar tiene que ser sometida a Dios para uh -huh. que Dios pueda bendecirla. Acércate a gente que te, que te ama, pero que también te puede guiar de la manera correcta. Y que no solamente sea una acción de que ya me quiero casar con uh -huh. alguien, ya no uh -huh. puedo vivir solo, ya no puedo vivir sola. Porque el índice de divorcio, separación o aún de dolor en, la segunda, eh, en una segunda sí, relación es, muy, muy es mucho, mucho más alto que el de uh -huh. la primera. Y el número. Uh -huh. el Número cuatro es, entonces sí, abrazar lo nuevo. Una vez que tú has perdonado, una vez que te has pedido perdón, que has perdonado, que has sometido todo al Señor, entonces si Dios te da luz verde, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empiezas a vivir una, una vida diferente. Pues gloria a Dios, abraza lo nuevo. Y yo conozco gente en el ministerio, gente en la iglesia, gente que ha pasado por un divorcio y que fue muy doloroso, pero que Dios realmente los restauró y que ahora están viviendo una vida nueva con otra pareja. Y, y bueno, no era el plan. Eh, original de Dios, pero mm -hmm. quiero decirte, tampoco este es el segundo plan, sino es el nuevo plan de Dios. Sí. Y esa es la gran, es la gracia que Dios sí. nos puede dar una nueva oportunidad en cualquier momento. Entonces, hay que tener gracia en la iglesia. Yo a veces creo que somos demasiado duros con ese sentido y, a, y no nos acordamos de los otros pecados. Que sí queremos mm -hmm. tener gracia con los otros pecados, mm -hmm. pero con ese somos demasiado estrictos. Si tú tienes que caminar por un proceso también tus hijos tienen que caminar por un proceso de sanidad igual. Entonces hay algo muy interesante cuando se trata de los pactos. Uh -huh. Cuando vemos esto en Génesis 15, cuando Abraham hace un pacto con Dios y tienen que romper en dos, un, un animal, ¿no? Y hay sangre literalmente escurriendo corriendo por, por la tierra y tienen que caminar entre esas dos partes del animal y es una representación de lo que pasa cuando se rompe un pacto. Hay muerte. Entonces cuando el, el matrimonio es un pacto, ¿Ah, sí? no es un acuerdo, es un pacto divino. Uh -huh. Entonces cuando se rompe hay muerte. Uh -huh. Entonces y hay que hay que ver pues dónde pues hay muerte emocional hay muerte en sueños. verdad, lo que tú imaginaste que tu familia iba a ser. hay muerte. Um, pues en relaciones también hay pérdida de relaciones. pasan muchas consecuencias y tenemos que recibir la gracia de dios que entra en cada parte de nuestro ser y en cada parte de, de esas roturas que pasaron. y eso incluye a los hijos porque ellos sienten ese, ese muerte por decir. para ellos es, es algo muy fuerte. Yo lo viví como, como uh -huh. hija del divorcio, ¿verdad? Tú lo viviste también, muchas personas y aún de adultos, a veces estamos caminando ese proceso de sanidad, ¿verdad? Y, y es importante ayudar a nuestros hijos a pasar. Por el proceso necesario. No nada más decir, ay, ya, pues hay que apresar lo nuevo. No, no, just um, como que hay que ser realistas. Esa es nuestra nueva realidad. Entonces ya no llores más. Levántate y vamos um, confrontando o uh, aceptando la realidad de, de nuestra situación. Eso no es justo. Así, de no dejar que tu hijo camine a su proceso de, de duelo. Su proceso. Su proceso de duelo. Porque sí es un duelo. Mm -hmm. Es la pérdida de, de su familia como él conocía su familia. Uh -huh. Entonces, para ayudarles poder abrazar lo nuevo, tienes que permitir que pasen por un duelo por lo que perdieron. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos, caminar la sanidad con Dios y también con recursos si necesitan. Hay psicólogos cristianos que les pueden ayudar, pero no ser egoístas, nada más enfocarnos en nosotros y no fijar en nuestros hijos el proceso que están pasando y no obligar a los niños a estar en el mismo... Nivel. Ah, nivel de sanidad que nosotros en el mismo tiempo. Tal vez tú vas adelantado y ellos están atrasados y hay que respetar su proceso. Quiero decirles que hay restauración en eso. En medio del dolor, mm. del trauma, del divorcio, Dios puede actuar y Dios sí. puede traer sanidad. Y yo sé que para muchos es un tema muy difícil, pero que, creo que como hijos de Dios debemos de, de entender el dolor mm. que esto significa y el trauma que esto deja y darles una... una Palabra de esperanza a todos aquellos que están pasando por situaciones o que han pasado por un divorcio. Pues espero que, que te anime este, este programa y que te sea de ayuda. Amén. Sí. Así que vamos a orar. Padre, gracias por cada Amén. familia, gracias por cada persona que está, a lo mejor pasó por un divorcio o está en medio de un divorcio, Señor, o, o está en una relación nueva y, y se siente culpable. Señor, te pido que tú traigas esa visión clara de tu gracia y también tu, tu restauración, Señor, en medio de todo este dolor. Que se, que se encuentre en los corazones oramos por los niños y por los hijos que han pasado también por un divorcio que sus corazones puedan ser restaurados en el precioso nombre de Jesús amigos nos vemos pronto que Dios los bendiga hasta el próximo programa